Después de una rata que nos hicimos la semana pasada. Hace mucho que no nos hacemos la rata, ¿eh? 6 meses pasaron ya del 2024 y tenemos... ¿Cuántos homicidios, diré? Nos llegamos a la decena, son 9. Son 8, en realidad son 8. Uno corresponde al departamento Diamante, pero fue ampliamente trabajado por la División Homicidios Local, que es el último femicidio que terminó con la detención de Miguel Pellegrini. Pero bueno, ya en instantes vamos a arrancar con esto, que tiene que ver con la estadística de homicidios de el primer semestre de 2024. Hay un caso, ya que hablábamos de Diamante, hay un caso realmente macabro. Estaba analizando porque muchas veces los periodistas no tenemos acceso a un expediente, sobre todo cuando hay algunos fiscales que preservan la investigación por detalles que están siendo necesarios para sustanciar la instrucción penal preparatoria, que es la que determina, cuando se finaliza, la posibilidad de el artículo 402, 405, que es la remisión a juicio. Son escabrosos los detalles del caso Rojas, del caso del carnicero Daniel Rojas y su mujer, la señora Gorosito, que fueron asesinados en Diamante por el hijo de este carnicero, se llama Daniel también, y de apellido Rojas. Esta semana se realizó una apelación porque el juez de garantías de Diamante, el doctor Barbayelata, no le permitió a Flavia Rodríguez, que es una coimputada con Daniel Rojas, la prisión domiciliaria, aduciendo que tiene 7 hijos, que uno es menor de edad, que necesita de su cuidado, que ella tiene problemas de hipertensión, de tiroides, de caspa y no sé qué otras cosas más. Señora, analizó el juez, cuando usted cayó presa por narcomenudeo y estuvo presa, el chico lo tuvieron que cuidar otros parientes. Hay elementos, dijo el fiscal Gilberto Robledo, que hacen creer que Flavia Rodríguez y Daniel Rojas, que confesó prácticamente en la última audiencia, confesó el homicidio de su padre y de su madrastra, iban a huir a Paraguay con el dinero que le habían robado a este matrimonio. Bueno, detalles
escabrosos que lo vamos a tener en el segundo bloque de este programa. Antes de empezar con el tema de homicidios, le quiero presentar a una abogada que no solamente actúa en casos penales, sino también en mediaciones, en cuestiones que tienen que ver con migraciones. Ha atendido a mucha gente de la comunidad oriental. Justamente es una abogada que se ha preparado, incluso estudiando mandarín. Me lo han preguntado muchos, y es cierto. Y es la doctora Melina Sime. Ni hao, wo shi Melina Sime, wo shi fei chan chi tai, yunin ichi nu li, jia chan chong a che chen fa, bai gui guan shi, wo heng shun xin, ye heng le yi, ning wei nin de gong zi, di gong fa liu, bao chang, jin lian shi wo, wo ji den nin xin sheng. Gracias al estudio jurídico CIME, que sigue acompañando a Códigos. ¿Y cómo arrancó la estadística de homicidios en Paraná? Vamos al primer caso, señor director. Tiene que ver con lo ocurrido el 2 de febrero de este año. La víctima fue Brian Gómez, 29 años, en calle Simón Bolívar y Martín de Moussi. La doctora Patricia Yedro fue la fiscal que actuó en esta casa, en esta causa que pertenece a la unidad de delitos complejos. La víctima, Brian Gómez, 29 años, falleció producto de un disparo de arma de fuego con ingreso de proyectil en su oído izquierdo y quedó alojado en la zona craneal. Se imputó por este hecho a Jonathan Ibarrola, de 37 años, domiciliado en calle Saavedra, casa número 4 de Barrio El Morro, de donde vemos lo buscaron y lo detuvieron poco después de este crimen, y quedó posteriormente en prisión domiciliaria en Barrio La Milagrosa, donde hace poco más de un mes fue encontrado con un balazo en la cabeza, presumiéndose un hecho accidental o un suicidio. No hay ninguna persona imputada por este hecho. En el lugar de este crimen se secuestró un arma de fuego que se presume habría sido portada por la víctima, por Brian Gómez, y no se pudo llegar. Este caso queda obviamente ya archivado porque sobreviene el sobreseimiento de Jonathan Ibarrola por el óbito, o sea, por su fallecimiento. Primer caso, primer homicidio de este 2024 en jurisdicción de la ciudad de Paraná. El segundo homicidio tiene como fecha 8 de febrero. Este caso comprometió a la vida de un niño, prácticamente, de un adolescente de muy corta edad. Lautaro Vidal tenía 13 años. Y el jueves 8 de febrero de 2024 perdió la vida por un disparo de arma de fuego. La doctora Huerto Felgueres, fiscal de menores de la Unidad Fiscal de Niños y Adolescentes, termina sindicando a un adolescente, a otro chico de 15 años, como quien estaba manipulando el arma. Si fue un hecho violento, si fue un hecho accidental, hay mucho misterio en derredor de esta causa, pero por la inimputabilidad del autor, esto quedaría
también subsumido a que no se llegue a una imputación formal y a una condena para este menor de 15 años. Esto ocurrió en Barrio Macarone, de Paraná, y provocó, obviamente, no solo indignación en muchos, sino también, posteriormente, situaciones violentas de gente que quería recuperar el arma con la que se produjo la muerte, porque esta pistola calibre 9 milímetros habría estado circulando por distintas manos y todavía se trata de dilucidar cómo llega a las manos de este menor que le quita la vida a este chico de tan solo 13 años. El tercer homicidio tiene que ver con una situación que había empezado con la bronca que tenía un adolescente de 17 años, que no podemos nombrar, obviamente, por su minoría de edad, con la pareja de su madre, porque mencionaba que este hombre agredía a su madre, la trataba mal, incluso esa noche, noche y madrugada, porque había venido un cumpleaños, Adrián Alexis Lemos, con la madre de quien fue imputado finalmente de 17 años y detenido por personal de seguridad bancaria alojado en la división minoridad, donde se empezó a labrar la actuación tratándolo como menor, pero con la posibilidad de iniciar una causa para cuando ya cumpla la mayoría de edad, sea juzgado por un juez de menores, pero que pueda ser punible su accionar. Dicen que hubo una situación violenta al lado de un remis que Adrián Alexis Lemos había estado maltratando a la madre de este adolescente, de este joven, el domingo 10 de marzo de 2024, aproximadamente 4:30 de la mañana, 4:30, y allí se le fue encima, le aplicó varias puñaladas y le provocó la muerte a Adrián Alexis Lemos. Esto fue en calle Larramendi, casi llegando a la zona de Bajada Grande. El cuarto homicidio que lo está investigando el doctor Mariano Budasov, un caso realmente cruel, caso que no deja de llamar la atención, un caso que sorprendió, más allá de que muchos decían había una vida secreta detrás de esas paredes, de algo que Walter ocultaba. Cuando digo Walter, hablo de Walter Javier Sosa, de 41 años, hijo de Ramón Avelino Sosa. Estamos viendo a Walter que se quiso quitar la vida. Y no es de los que simularon en algún momento querer quitarse la vida para demostrar una emoción violenta. No, es una persona que dejó prácticamente, y voy a ser muy, muy literal y muy gráfico, prácticamente los intestinos fuera de su cuerpo, cortándose el vientre con el mismo cuchillo con el que apuñaló en repetidas ocasiones a su padre de 87 años, adentro de este domicilio de calle Amancio Alvariño, al 1240. Los vecinos fueron contestes al hablar con la policía, con el fiscal, y dijeron, salió Walter, dijo, me tenía cansado, maté a papá, llamen a la policía.
Y allí, cuando la policía llegó, porque este hombre volvió a entrar a la casa, allí se quiso quitar la vida y salió caminando hacia la casa de su hermana, que está a una cuadra aproximadamente de ese domicilio donde vemos las gotas de sangre. Bueno, estas gotas de sangre son de Walter, porque el padre quedó muerto al lado de la cama, al lado de la cama en su habitación. Menciona el doctor Claudio Verón que va a intentar probar que Walter estaba sometido psíquicamente, psicológicamente, a presiones que lo llevaron a actuar de esa manera. No lo exculpa, no lo exculpa, porque la única pena que tiene la causa de un parricidio, que es un homicidio calificado, es la prisión perpetua. Pero ¿podrán las pericias psicológicas y psiquiátricas ubicar a Walter Javier Sosa como una persona que tuvo algún motivo mental para actuar como actuó en ese momento, no poder reprimir o poner frenos inhibitorios a la violencia inusitada con la que arremetió a cuchillo contra su padre, un anciano de 87 años? Bueno, esto es algo que sigue siendo motivo de trabajo del doctor Budasov, del doctor Claudio Verón como abogado defensor, de pericias del grupo técnico de psicólogos, psiquiatras del Superior Tribunal de Justicia, y sigue todavía abierta la instrucción penal preparatoria. Hacemos una cargada de batería, señor director, y de esta manera presentamos a esta empresa tan querida en Paraná, pero que viene de La Roque. Estamos hablando de FADEMI. FADEMI, que tiene hoy grandes ofertas en baterías Clorex. Las mejores baterías del mercado. Yo les dije hace un par de semanas, cambié la batería, pero porque ya pasaron 4 años y seguía andando. Y esto me demuestra la calidad, no solamente la calidad, la atención y el precio. Por supuesto, en los dos lugares que los podés ubicar, en calle Carbó 928 y en avenida Ramírez 1875 de Paraná. En baterías pesadas seguimos con 18 meses de garantía. Cuando hablo de baterías pesadas quiero decir las reforzadas. 18 meses de garantías y tenés promociones. Que sería interesante que vayas, pases, averigües y hagas un control de tu equipo acumulador de energía en tu vehículo. Gracias, FADEMI. Vas a construir. Aprovechá, el dólar sube, después me vas a decir que no te avisé, el que avisa no traiciona, empezá a comprar materiales, hay materiales que son signados por el dólar, la metalurgia, por ejemplo, lo que es plástico, y si pensás en construir, eso lo podés guardar, lo podés ir preparando ya para cuando estés listo para hacer una ampliación, para hacer, no sé, librado a tu imaginación. Porque estamos hablando de lo más importante que tiene tu familia, el techo que la cubre, que la protege. ¿Qué es lo que querés darle a tu familia? Seguridad. Y la seguridad está dándole buenas paredes, un buen techo y Corralón Rondó lo tiene. Corralón Rondó está en Rondó al 900 y tiene todo para la construcción. En materiales gruesos, en materiales de termofusión y, por supuesto, lo que es electricidad, singlería. Bueno, todo lo tiene Corralón Rondó. En Rondó al 900.
Avanzamos un poquito más, señor director. Nos habíamos quedado con el caso de don Avelino Sosa. Pero tenemos el quinto homicidio. Una situación bastante rara, bastante delicada para investigar y que le va a llevar tiempo, creo yo, al doctor Laureano Dato, dilucidar si lo puede considerar verdaderamente un homicidio o es algo que puede tener alguna variante que exculpe a Norberto Ezequiel Cabrera por la muerte de Joaquín Arnoldo Nonidas. Nonidas tenía 57 años, fue hallado muerto por su hija en el interior de su domicilio. Esto ocurrió el 10 de abril de este año. El 10 de abril, en calle Zárate. Recordemos que habían solicitado personal policial porque no encontraban a Nonidas, no lo podían ubicar en los lugares habituales. Trabajaba junto con su expareja en una verdulería en la zona de calle Ameguino de Paraná, muy cerca de la comisaría Quinta. Y esa imagen que ustedes veían de Nonidas acostado es la última imagen, la última foto que le saca uno de sus hijos aplicándose hielo en el rostro por el dolor de cabeza que tenía, por los golpes que había recibido, y que se sindica a esta persona que está en muletas como quien lo golpeó. Norberto Ezequiel Cabrera, de 41 años, alias Santito. ¿Qué fue lo que pasó la noche anterior? Habían ido a un salón bailable, habían estado tomando, habían discutido. Bueno, esa foto tiene una botella con hielo y se está aplicando hielo porque le dolía mucho la cabeza con los golpes. Y producto de esos golpes, que no se quiso atender, esto es algo que me lo confirma a mí la expareja de Joaquín, no se quiso atender, le ofrecieron incluso llevarlo al centro de salud, al hospital, y no quiero, dame una pastilla para calmarme el dolor de cabeza, dame hielo y me quedo acá. Y no se levantó nunca más. Fue encontrado sin vida por una hija, varios días después de este hecho, de esta golpiza, que algunos dicen fue una sola trompada, pero que por las características con quienes hablé y que lo vieron antes de morir, no habría sido un solo golpe. Fue el quinto homicidio, así está calificado, al menos hasta hoy. Se lo sigue investigando en la instrucción penal preparatoria y Cabrera sigue como único sospechoso de esta causa. El sexto homicidio, algo que también sorprendió a los vecinos de calle Alejandro Carbó. Esto es frente a la División Bomberos Zapadores de la Policía de Entre Ríos, en calle Alejandro Carbó, a muy pocos metros de Avenida Almafuerte. Cuando encuentran sin vida a Aníbal Oscar Cúneo, de 56 años. Se comentó en ese momento que Cúneo había alquilado parte de su departamento interno. Allí en ese pasillo se accede a tres departamentos. Uno de ellos había sido habitado por Cúneo y su madre. La madre de Aníbal falleció hace algunos meses y Cúneo había compartido el departamento, lo había subalquilado a una parejita.
Lautaro Ezequiel Grufic, de 26 años, y su joven pareja de 19 años habían estado allí. Pero luego, bueno, hubo diferencias, ellos se fueron, estaban en situación de calle. Grufic estaba en un alojamiento para gente en situación de calle, en calle Belgrano de Paraná. Y hubo una denuncia previa al 18 de abril. Hubo una denuncia y en otra ocasión una sospecha, pero que no se animó a denunciar Cúneo porque no tenía las pruebas suficientes. Pero en la primera le dijeron que Grufic, usando una llave que había guardado, una copia de la llave que se había guardado, que había escondido seguramente, ya cuando no alquilaba más el lugar, había entrado en ausencia de Aníbal Cúneo y le había robado un ventilador y otras cosas. Esto lo vieron los vecinos, pero pensaron que, bueno, a lo mejor le había alquilado o subalquilado nuevamente. ¿Qué sucede? Cúneo dijo, no, entró sin mi autorización, sin mi permiso, y realizó la denuncia correspondiente. ¿Qué fue lo que sucedió un par de noches previas a este jueves 18 de abril? Bueno, la pareja de Lautaro Grufic supo de boca de Lautaro que había cometido este crimen, que le había pegado varios mazazos con un martillo, con una maza, martillo pesado, a Cúneo, destrozándole prácticamente la cabeza. Y lo dejó muerto, tirado adentro de este departamento. Bueno, esta denuncia que hace esta joven de 19 años llega a oídos de la fiscal Paola Farinó, quien inmediatamente, sin perder tiempo, sin perder nada de tiempo, ordena a la policía que vayan. La casa estaba cerrada. Logran forzar la cerradura. Ingresan, encuentran a Aníbal Cúneo muerto. Obtienen inmediatamente información sobre Grufic, que podía estar en calle Belgrano alojándose allí. Sin perder tiempo, lo buscan y entre sus pertenencias encuentran la llave de ese departamento. Y efectivamente, un martillo bastante pesado, pero que ya habían lavado. Lo había lavado, lo había pasado por la canilla, estaba limpito. Y coincide con los datos otorgados por esta joven de 19 años, quien afirmaba que su pareja, o ahora quizás su expareja, golpeó brutalmente a Cúneo, que posiblemente lo sorprendió. Otra vez, esto es una suposición, lo sorprendió otra vez intentando sacar cosas de allí, pero con la diferencia que esta vez Cúneo estaba en la casa. El séptimo hecho tiene que ver con algo que nos dolió mucho cuando lo dimos a conocer, la muerte de Michael Lenny Salazar. Tenía 19 años. Su hermano lo encontró sin signos vitales sobre la cama en calle Edmundo Damisis, al 225. Esto fue el miércoles 22 de mayo. Miércoles 22 de mayo. Cuando hablamos con el hermano de Michael, con otro de los hermanos, que es funcionario policial, nos decía que tenía Michael fuerte adicción a la droga y que esto molestaba muchísimo. En esa humilde habitación dormía Michael, sin ventanas, con vidrios, soportando el frío del invierno, en una forma bastante humilde.
y no daba a pensar que quizá una deuda de droga en el submundo narco habría llevado a alguien a entrar a esa casa, más todavía con un perro malo que tienen en ese domicilio. Un perro que no permitiría la entrada de cualquiera livianamente. Entonces, se supo que habrían existido discusiones entre Michael y su padrastro, Elio Hernán Gómez, de 45 años. Se maneja la hipótesis de que Elio Hernán Gómez arremetió contra Michael, quizá al notar que le faltó algo, porque ya era común, esto es de libro, que empezaran a faltar cosas en la casa, dinero, pertenencias, todo es útil para vender, para comprar un gramo de merca. Y esto, contaba el hermano de Michael, le ha llevado la vida a muchos pibes, algunos que se quitan la vida por miedo al no poder afrontar la presión de las deudas, y otros que en este caso caen por manos de otra persona que no soportan que les saquen o les roben. ¿Qué es lo que se presume, Es lo que se presume que pudo haber ocurrido y que pudo haber causado que Elio Hernán Gómez arremetiera contra el hijo de quien es su pareja, que estuvo sospechada también la mamá de Michael, pero que al otro día fue dejada en libertad y que únicamente quedó alojado en la unidad penal número 1, Elio Hernán Gómez, quien sigue supeditado a la causa que está siendo investigada por el doctor Francisco Ramírez Montrul. Ya entramos en el octavo. El octavo es un femicidio. El caso que conmocionó a la sociedad paranaense cuando supo lo ocurrido en Barrio Paraná 16, el viernes 7 de junio. A principios de este mes, Brenda Vanessa Alvarenga había denunciado ya a su expareja, Alan Ezequiel Domínguez. Pero las restricciones no lo frenaron. Las restricciones no hicieron mella en Alan Ezequiel Domínguez, quien llegó ese día a Barrio Paraná 16, a calle Ñandubay y Clark, del Barrio Paraná 16, al departamento 71 de la Manzana 13, a las 2:30 de la tarde, y entró como una tromba. Ya lo había hecho, había entrado por una ventana y la tomó del cuello. Un nene de 10 años vio lo que estaba pasando. Se desesperó, quiso llamar a la policía, marcaba al 911, pero cortaba con miedo de que se le viniera encima Domínguez, porque ya conocía de su violencia. Y así termina la vida de Brenda Alvarenga con las manos de Domínguez en su cuello. Cuando Domínguez se da cuenta que Brenda quedó en el piso, totalmente inmóvil, empezó a caerle la ficha de que se había pasado de mambo, se había pasado de rosca, y la sacó por la puerta hacia afuera, arrastrándola. Intentó bajarla por la escalera, pero la dejó en el primer descanso. Unas vecinas se acercaron para ayudar y él dijo que había ido a buscar una ambulancia porque no la quería llevar la policía. Y otro vecino finalmente tomó la decisión, la levantó, la cargó en la camioneta y la llevó hasta el centro de salud Carrillo, pero llegó muerta. Hoy, Alan Ezequiel Domínguez está supeditado a esta causa
la doctora Elizabeth Comas es la fiscal que lo está acusando y por el momento la única salida es aceptar su culpa con todas las evidencias que existen, aceptar su culpa y la única pena que existe para estos casos es la prisión perpetua. El último caso, estos son todos los casos de Paraná. Si vamos a las estadísticas reales, son 8 casos. 8 homicidios en el primer semestre, o sea, los primeros 6 meses del año. La mitad del año tiene estos guarismos. Agregamos uno. ¿Por qué lo agrego? Porque lo investigó la División Homicidios de Paraná. Pero por un par de kilómetros nada más, recayó en jurisdicción de Diamante. Lo tiene a cargo el doctor Gilberto Robledo. Se trata de lo que en principio fue la desaparición de una mujer, la desaparición de María Susana Altamirano, y que termina con el hallazgo de su cuerpo en la ruta 131, termina con el hallazgo del cadáver, con un alambre atado, ceñido en el cuello, y las sospechas que recaen inmediatamente por un trabajo excelente que realizó el área de inteligencia criminal, que pudo establecer los contactos que hacían los teléfonos celulares de María Susana Altamirano y de Miguel Eugenio Pellegrini, que rebotaban en las antenas de Diamante, de Crespo. Se supo del domicilio en Viale de Miguel Eugenio Pellegrini, que Pellegrini la había pasado a buscar el sábado 8 de junio, y ya el miércoles, el cuerpo de Susana estaba semienterrado debajo, entre las raíces de un árbol, a pocos metros de la cinta asfáltica, a pocos metros de la ruta 131, en jurisdicción del departamento Diamante. Allí quiso esconder el cuerpo Pellegrini. Le ciñó el cuello con un alambre. Una persona que también tiene mucho peso probatorio hasta el momento, muchos elementos, indicios y evidencias que lo están poniendo contra la pared y que por ahora sustancian la instrucción penal preparatoria con vistas a que finalmente en un juicio por jurado se le pida la prisión perpetua. Cerramos el capítulo homicidios, primer semestre. Vamos a un corte publicitario y ya regresamos. Muchas gracias. ¿Pensando en construir? Entonces venite a Corralón Rondó, que tiene amplio stock en materiales gruesos con entrega inmediata. Ladrillos, cemento, arena, viguetas, canto rodado, chapas, aberturas, todo en materiales para la construcción. La mejor atención y asesoramiento.
pedí tu presupuesto en Corralón Rondó. Rondó al 900. En Suministros Sanitarios contamos con la más amplia variedad de tanques domiciliarios y cisternas Waterplus. Productos con garantía de hasta 25 años, ultra delgados, ecológicos y con la mejor relación precio-calidad del mercado. Tanques y cisternas Waterplus. En Paraná encontralos en Suministros Sanitarios, Almirante Brown 1647 y Avenida Ramírez 4630. Dejes sorprender por el invierno. El frío ya llegó y Neón Electrónica tiene la solución para tu equipo de aire acondicionado frío-calor. No hagas tornillo. De los tornillos se ocupa Neón al 422-7297. También servicio de lavarropas, todas las marcas, plaquetas nacionales e importadas. Neón Electrónica. Cuando vas a un restaurante local, además de ahorrar en la comida, te ahorras un papelón. Porque a todos los beneficios de nuestra tarjeta de crédito se le suma el más importante, ser local. Y al beneficio de ser local le sumamos los mejores beneficios en gastronomía. 20% de ahorro los miércoles y jueves con tu tarjeta de crédito Visa. Pedila ahora 100% online. Banco Entre Ríos. Acá, para vos. Estudio Jurídico CIME, Santiago del Estero 640, esquina Malvinas. Contacto al 343-154-73-4862 o 341-153-820113. Ofrecemos nuestros servicios en casos civiles, comerciales, laborales, penales, tributarios y agrarios. Estudio Jurídico CIME. El 13 de abril de 2024 se conmocionó la ciudad de Diamante. Lo comentábamos así en una charla de pasillo con el doctor Gilberto Robledo hace un par de días, como una de las causas más resonantes de los últimos tiempos. Un carnicero muy conocido, Daniel Rojas, 60 años tenía Daniel. Gabriela Gorosito, su mujer, fueron masacrados. Pero cuando les digo masacrados, les pido, escuchen en instantes, los detalles que brinda el doctor Gilberto Robledo de cómo fueron asesinados. A pocos metros de la casa, huyendo, iban Daniel Rojas, hijo, de 37 años, y quien supuestamente era su pareja en ese momento, Flavia Rodríguez, una mujer con antecedentes condenatorios. Daniel Rojas, me dicen, afectado por adicciones, habría intentado, después de discutir con su padre y su madre, o sea, con Daniel Rojas, de 60 años, y con Gabriela Gorosito, para obtener dinero. Había sido funcionario de prefectura el acusado. Pero asesinó a sus padres de una manera tan cruel, tan macabra, en un cruce
con Flavia Rodríguez, ella me dice, el único culpable es Daniel. Acá se acabó el amor, se acabó la comprensión, se acabó la complicidad. No, yo no tengo nada que ver. Yo la acompañé. El fiscal dice, supongamos que Flavia Rodríguez no hizo nada. Pero lo acompañó, estuvo ahí mientras revolvieron la casa, porque revolvieron la casa entera. Se llevaron el dinero. Incluso la idea, dice el fiscal Robledo, era huir a Paraguay. Y ahora Flavia Rodríguez está pidiendo, no, que quiere cuidar a su hijo de menor de edad. Prácticamente en flagrancia se los detiene. Pero no perdamos más tiempo. Esto pasaba ayer en una audiencia en la que el defensor de Flavia Rodríguez pide por ella para que no esté en la unidad penal 6 de mujeres, Concepción Arenal, en la unidad penal Concepción Arenal, sino que tenga prisión domiciliaria. Se negó, obviamente, el doctor Gilberto Robledo, el doctor Juan Malvasio, juez, dio su negativa, totalmente, lisa y llanamente, confirmó la negativa del doctor Barbayelata, juez de Diamante. Pero escuchen ustedes, escuchen, por favor, vamos a tener un tramo de lo que el doctor Robledo decía de la manera en que fueron asesinados Daniel Rojas, de 60 años, y su mujer. Haber provocado la muerte de los señores Gabriela Beatriz Gorosito y Daniel David Rojas, accionar llevado a cabo valiéndose de uno más elementos contundentes, con filo, cuchillas y chaigas para afilar cuchillos, con los cuales provocó a la señora Gorosito un total de 19 heridas cortantes y contusos cortantes, además de múltiples escoriaciones, siendo la más importante una de gran tamaño en la región anterior y lateral derecha del cuello, que seccionó completamente el paquete básculo nervioso derecho del cuello con sección parcial de la tráquea, asestándole una puñalada en el cuello con una chaira que ingresó por cara lateral izquierda del cuello, atravesó piel, tejido celular, subcutáneo, músculo cutáneo del cuello, pasó por detrás del esófago y la punta quedó en tejido subcutáneo derecho, causándole 4 heridas punzocortantes en abdomen, de las cuales 2 son penetrantes y causaron lesión del intestino delgado y metrointestino con hemoperitoneo de 4 cuadrantes. Heridas cortantes y punzocortantes en dorso y rostro de menor gravedad. Al señor Rojas, 7 heridas contusas cortantes en cuero cabelludo, herida cortante de bordes anfractuosos que seccionó completamente el paquete básculo nervioso del cuello, 2 heridas contusas cortantes anfractuosas en cara lateral derecha del cuello que seccionó parcialmente la vena jugular interna y la laringe en cara posterior, heridas cortantes en dorso subescapular derecha y en muslo y pierna izquierda, para luego revolver todas las dependencias de la finca, presumiblemente buscando dinero para sustraerles, dándose a la fuga de manera peatonal, siendo aprehendida en calle Falucho y Cortada Grande de la ciudad de Diamante por personal policial que se hizo presente en el lugar, alertado por un llamado de una vecina. Este hecho fue cometido con la participación de Daniel Alberto Rojas el día 13 de abril de 2024, aproximadamente a las 3 horas, entre las 3 y las 4:15 horas, en el inmueble sito en calle Carlos Gardel, entre Falucho y la Ensenada de la ciudad de Diamante, provincia de Entre Ríos. La calificación legal fue doble homicidio agravado por premeditación con alevosía para perpetrar y ocultar otro delito. Esto está previsto por el artículo 80, el inciso 2, 6 y 7 y el 45, por ser en carácter de coautores del Código Penal. Bien, su señoría, en primer lugar lo que debo decir es que la defensa lo que está haciendo acá es simplemente volver a criticar y reeditar los mismos argumentos que manifestó la oportunidad de hacer la audiencia para tratar la renovación o no de la prisión preventiva a los señores Rojas y a la señora
Rodríguez. No agrega nada más a lo que ya resolvió el doctor Rayelata, quien conoce no solamente a la causa, sino a la sindicada, que tuvo una salió de cumplir condena hace siete meses, una condena por una causa de narcomenudeo. Debo decir también que cierra el señor defensor en su apreciación del legajo, donde dice que no hubo una participación de la sindicada en el hecho. Primero y principal, hay testigos dentro de las 28 testimoniales que se tomaron en la causa, que ubica a la señora Rodríguez y al señor Rojas instantes previos a realizar, a cometer el hecho, a una distancia de media cuadra, donde lo toma una cámara y se produce una discusión. Ambos van al lugar del hecho. El señor Rojas tenía llaves del inmueble porque son sus padres. Ingresaron al inmueble, cometieron el hecho, y en ese lugar habían estado la nieta y sobrina del diputado Rojas, la nieta del matrimonio, que es la que no ha podido declarar, y ya voy a decir por qué, en Cámara Gesell, y una amiga que vive a la vuelta, cuyas casas se comunican por los fondos. La otra joven, el señor Rojas, todavía con vida, le dice que la saque a su nieta y se retire de la casa. La joven se va prácticamente en camisón a la vuelta de la casa y la madre de ella llama a la policía. Cuando viene la policía, llega un primer móvil y ve que la señora Rodríguez y el señor Rojas iban a una distancia de 70 metros. Llega un segundo móvil, ese ingresa al inmueble y el primer móvil la demora a la señora Rojas a una distancia de 2 cuadras. El señor Rojas se da a la fuga, pero en todo el interín de este trayecto que van realizando se van descartando de ropa, una llave, un teléfono, inclusive de la ropa que tiene la señora Rodríguez con manchas de sangre, de sangre que pertenece a los bolsillos. Así se producía esta audiencia, en donde le negaron, ¿qué prisión domiciliaria vas a pretender cuando ya tenés una condena por narcomenudeo, estuviste presa, no te interesaron tus hijos cuando merqueabas? Ahora, con un homicidio brutal. Pero ella dice, yo no clavé ningún cuchillo, yo no los maté, pero sos cómplice, estuviste ahí. Huías con la otra persona, no hiciste nada para detenerlo. Ella dice que sí, pero ¿le puedo creer a una persona que tiene una actitud como la que van a ver ahora? Te están juzgando, a ver, te están investigando por un homicidio calificado, o sea, únicamente perpetua en la salida que tenés, únicamente perpetua. ¿Bien? Te están observando en una audiencia el juez, fiscales, en este caso el periodismo, que está llevándole a ustedes estas imágenes de una persona que, fíjate cómo reacciona ante la cámara que la está filmando. Fíjate este detalle. ¿Necesitaste algo? Porque sí, yo había puesto que luego de la audiencia me había... Sí, pero si necesitas avisar... ¿Cuándo? Pues el fiscal es absurda totalmente la carátula, ya que Roja admite haber sido el único asesino. ¿Vos negás que estuviste con él? No, estuve tratando de impedirlo. No tenía motivo yo para hacer Roja así. Sabés que vas camino al cadalso, sabés que vas camino a una perpetua. Jugás con esto, te cagás de risa. No te sube el agua al tanque. ¿Qué tengo que...? No te sube el agua al tanque. Hablando de que no te sube el agua al tanque, si querés que te suba el agua al tanque y que quede en el tanque y después la puedas utilizar con la confianza que te puede dar
un tanque homologado, que no genera moho, que no tiene sustancias cancerígenas. Búscalo en Suministros Sanitarios, no hay otro lugar. En Suministros Sanitarios contamos con la más amplia variedad de tanques domiciliarios y cisternas Waterplus. Productos con garantía de hasta 25 años, ultra delgados, ecológicos y con la mejor relación precio-calidad del mercado. Tanques y cisternas Waterplus. En Paraná encontralos en Suministros Sanitarios, Almirante Brown 1647 y Avenida Ramírez 4630. Y por supuesto, en estos días de frío, lavar a mano se hace una tarea muy cruel, muy cruel. Si no tenés tu equipo de lavarropas con un service adecuado, a mí me pasó, ¿eh? No le hice caso a Mariano y ahí estoy lavando a mano. Equipos de aire acondicionado y lavarropas necesitan un service especializado. Neón es un service especializado. No te dejes sorprender por el invierno. El frío ya llegó y Neón Electrónica tiene la solución para tu equipo de aire acondicionado frío-calor. No hagas tornillo. De los tornillos se ocupa Neón al 422-7297. También service de lavarropas, todas las marcas, plaquetas nacionales e importadas. Neón Electrónica. El caso Barisco, arden los teléfonos, ¿eh? Arden los teléfonos, gente que opina sobre todas las causas que estamos dando. Y lo que estamos viendo es algo que también en su momento dio que hablar. Octubre de 2019, Juan Musuruana, Vanina Julieta Gauna y Claudio Javier Godoy esperaron a Sergio Fausto Barisco, que era intendente en ese momento, en el domicilio que ocupaba junto a su madre en calle Pellegrini, a pocos metros de Babio. La fiscal Tafarel llevó la causa y tanto Musuruana como Gauna y Godoy fueron acusados, imputados, pero accedieron todos a la suspensión de juicio a prueba, a la probation. Esto llevó a que los tres lograran vencer este mal trago ante la ley, cumplieran con lo que especifica la legislación para la suspensión de juicio a prueba, el buen comportamiento, cumplir algunas normas de trabajo comunitario. Y finalmente, quien más tuvo tiempo estipulado para someterse ante la ley fue Juan Musuruana. Fue Juan Musuruana. Sergio Barisco había sufrido graves lesiones en ese momento. Sergio Barisco debió ser hospitalizado con una fractura en su cadera. No solamente había sido atacado, sino también amenazado. Y por esto Musuruana en ese momento quedaba detenido, las otras dos personas también encausadas, y finalmente cumplieron, en este caso el último de los que quedaba por cumplir una probation, era Juan Musuruana, y quedó sobreseído. Así lo especifica la ley para los casos de probation. La doctora Tafarel dio a conocer que ya había cumplido Musuruana esta medida y quedó sobreseído. Incluso quedó también totalmente fuera de
ejecución, algún tipo de resarcimiento económico por el óbito de la persona afectada, que en este caso fue el exintendente Sergio Fausto Varisco. No hubo otro reclamo, nadie tuvo que pagar un peso. Las tres personas cumplieron con su probation y quedó en la nada aquella agresión que llevó a Sergio Varisco a morder el polvo, producto del reclamo violento que hicieron estas tres personas. Todo se inició en 2019 y en 2024 la causa se cerró y dormirá seguramente hasta ser destruido este expediente en algún cajón donde se llenará de polvo hasta que la ley, como es normal y así está regulado, diga que esa documentación debe ser destruida. Nos vamos a un tema que tuvimos que consultarle a nuestro asesor en asuntos penales. Un jefe de policía departamental, el ex jefe ahora de la policía de Concepción del Uruguay, Ramón Albornoz, fue separado de su cargo y se iniciaron acciones penales por la desaparición de 6,5 millones de pesos. Esta semana se supo que Albornoz, no sé de dónde, sacó 6,5 millones y lo puso en manos de la fiscalía diciendo, quiero que me archiven la causa. ¿Se puede hacer esto, doctor? ¿Se puede hacer esto, doctor Rodríguez Allende? ¿Se puede? Si a uno lo acusan, no sé, de peculado, quizá, decir, bueno, está bien, si pasaba, pasaba. Está bien. La responsabilidad es mía. Tomá, acá tenés la plata, pero borrame la causa, archivala. ¿Se puede? Buenas noches, doctor. Buenas noches, Mauricio. A ver, este es un tema bastante interesante para entender. Primero, las salidas alternativas que prevé el Código Procesal Penal. Digo salidas alternativas que dependen muchas veces de los delitos que se estén endilgando o de los delitos que se estén imputando, ¿no? Vamos a hacer un poco de recuento histórico sobre tu pregunta. Una persona que es un funcionario, primer punto, una persona que es funcionario público, no es poca cosa, ¿ah? No es una persona particular que se apropia de dinero público. Estamos hablando de funcionario público que se apropia o desvía fondos públicos, ¿eh? Son dos cosas totalmente diferentes. Faltaron fondos que estaban bajo su responsabilidad. Bueno, eso se llama peculado, desviar fondos que pueden ser para su bolsillo o para terceras personas y que desaparecieron. Eso es posiblemente un peculado. El peculado, como lo hemos dicho en otra oportunidad, puede ser un peculado doloso, cuando hay una intención clara de desviar esos fondos, de sustraer esos fondos, o un peculado imprudente, es decir, que yo como funcionario que tenía la guarda de este dinero no fui prudente, no fui diligente, no fui eficaz en la custodia. ¿Tá? Y si fuese alguien responsable a cuidarlo, no. Yo no lo controlé. Puede haber muchas. Bueno, perfecto. Ahora, a ese funcionario público le cabe las actuaciones, primero las actuaciones administrativas. Si la superioridad observa que hay una faltante de un determinado dinero público y que ese funcionario público, a partir de auditorías públicas, se determina que no hay una faltante, bueno, se inician las actuaciones administrativas. Primero, para ver si estamos ante hechos irregulares. Segundo, para saber si esos supuestos hechos irregulares pudo haber sido cometido por este funcionario público o por algún funcionario público. Estas son las dos preguntas que en sede administrativa se hace. Muchas veces, de acuerdo a lo que se resuelve en sede administrativa, puede devenir una causa penal
o en otras veces simultáneamente se dan las actuaciones administrativas con las actuaciones judicial penal. Creo que administrativamente estaría casi resuelto. Ahora toma conocimiento un fiscal en donde las autoridades, la superioridad, denuncia estos hechos irregulares que se han investigado. Estamos hablando de delitos que afectan a la administración pública, delitos del poder, delitos cuyos fondos son del Poder Ejecutivo, fondos que pertenecen al Ministerio de Seguridad y Justicia, fondos que pertenecen a la institución policial. Así que estamos hablando de fondos públicos. Incluso ha habido situaciones, no digo esta puntualmente, la que vamos a intentar desglosar, en donde ha habido fondos también del personal policial que está en custodia de un jefe, que han sido aportes. Son fondos públicos. Pero son fondos públicos. Son fondos públicos que devienen, o pueden haber sido de salario, son fondos que nacen de la administración pública, no importa de dónde, cómo, devienen de la administración pública para un destino que puede ser una jefatura departamental, una comisaría, no importa, son fondos públicos, punto. La pregunta puntual, doctor, es, y dejando en claro que usted no ha ingresado al expediente, que vamos a hablar genéricamente, pero vamos a tratar de dilucidar en una respuesta clara si es posible lo que hoy se ha hecho público y notorio, que es que el ahora ex jefe departamental de Concepción del Uruguay, jefe de policía de Concepción del Uruguay, Ramón Albornoz, el comisario Albornoz, fue separado de su cargo, pero anunció que esta faltante de 6 millones y medio de pesos que se detectó bajo el mando de su función, él colocó 6 millones y medio en una cuenta judicial, en una cuenta con conocimiento del fiscal, para pedir el archivo de la causa. Faltaron 6 millones y medio, no sé si piensan que me lo llevé, si se lo llevó otro, si me distraje y alguien lo sacó de la caja, si se perdió, si se operó mal y se invirtió en otra cosa. Vamos a borrón y cuenta nueva. ¿Se puede hacer esto? Bueno, justamente a lo que yo al inicio estaba destacando. Depende del delito que se investigue. Depende mucho del delito que se investigue. Depende mucho del delito que se esté juzgando o se esté llevando adelante el legajo por parte del Ministerio Público Fiscal. En este ejemplo estamos hablando de... Yo no conozco la apertura de la causa que hizo el Ministerio Público Fiscal de Concepción del Uruguay. No lo conozco, pero de acuerdo a los antecedentes podemos decir algunas características y determinar alguna conclusión. Antecedente número uno, dijimos, son fondos de la institución policial, fondos públicos. Antecedente dos, estamos hablando de funcionario público, no estamos hablando de un particular. Ya estamos hablando de dos características muy especiales. Estas dos características muy especiales devienen en delito contra la administración pública. Si la fiscalía observa estos tres requisitos y observa que el delito se cometió para la teoría del caso de la fiscalía, diríamos que es casi imposible pretender el archivo de este presente legajo. Eso no quita tener las salidas alternativas que yo destaqué al inicio. ¿Tá? En este caso, el entonces jefe departamental, devolviendo el dinero, puede obtener algún beneficio para lograr evitar el juicio, para lograr alguna salida alternativa al juicio y resolver el conflicto. Olvidémonos del archivo. No, eso no. No podemos cerrar algo que no es como pretender que no existió. Acá no hay delito, no. Estamos hablando sobre estas características muy particulares de delitos contra la administración pública. Ahora, devolviendo el dinero, el fiscal puede decirle, bueno, señores, estamos en condiciones, por ejemplo, de utilizar la salida alternativa número uno, que es el juicio abreviado. Por ejemplo, un procedimiento de juicio abreviado, evitamos el juicio, se devuelve el dinero y se reconoce el mínimo
previsto penalmente en este caso, que es 2 años de carácter condicional e inhabilitación perpetua para seguir como funcionario. ¿O una probation? No, probation no, no se puede, por ejemplo. ¿Por qué? Porque lleva con todos los delitos que se investigan y que en esa investigación conlleve la inhabilitación, como es el peculado, todos los delitos que están con inhabilitados conjuntamente con una pena privativa de la libertad no pueden ser beneficiados por la suspensión del proceso. ¿Ah? Clarísimo como el agua. ¿Devolviste la plata? Gracias, mi amigo. Nos estaba faltando estos pesos. Pero no te archivo la causa. No, me refrega, ¿no? La causa no se archiva. Hubo una investigación, hubo un delito, hubo una iniciación. En el caso de que no exista delito es otra cosa, pero si estás imputado, si estás admitiendo que hubo una faltante, maniobra fraudulenta, equivocación, impericia, lo que sea, como decía el doctor. Pero archivo no. Archivo no. Bien, nos estamos yendo, gente, y quiero agradecer especialmente hoy al doctor Maximiliano Velázquez, médico del dolor, una persona que realmente hoy nos facilitó el día a nuestra familia. Maximiliano Velázquez, que trabaja en el área privada, también en el Hospital de la Baxada. Verdaderamente, Maxi, como los médicos de antes, esos que se levantaban de madrugada cuando los llamabas, sí, iban con el maletín y te atendían. Bueno, ese arrojo por el prójimo, por el ser humano, cosa que no es común hoy. Lamentablemente no es común en un galeno, en un médico, donde existe mucho comercio, lamentablemente, pero médicos como el doctor Maximiliano Velázquez hace que uno vuelva a tener esperanzas, a confiar en la gente que cura a la gente. El falso amigo es como la sombra que nos sigue, pero siempre y cuando dure el sol. Carlo Dossi, escritor italiano. Hasta la semana que viene. Gracias.